Soy Perales y soy la coordinadora del proyecto. Mi nombre es Itzel González y soy educadora del proyecto. Yo soy Irlanda Rosado y soy educadora del proyecto. Bueno, las experiencias obtenidas en el proyecto fueron, principalmente, una de las experiencias que tuvimos fue la realización de los 5 grupos de promotores en cada municipio. Creo que fue uno de los mayores logros obtenidos y más significativos dentro de este proyecto, ya que fue algo que no teníamos como tan contemplado, llegar como a los alcances que se tuvieron. Igual la respuesta que se tuvo de los promotores y promotoras fue muy satisfactoria, ya que se quedaron realmente los que querían participar o querían mejorar como su ambiente tanto escolar como social. Bueno, también otra parte importante fue el adecuar los materiales informativos a la población, ¿no? La imagen que se brindaba no fue como esto muy monopolizado de la ciudad, ¿no? Se fueron adecuando al contexto, que a veces era un tanto rural, para que los chicos y chicas se sintieran más identificados con eso. Se tuvo la oportunidad de que el grupo de promotores que trabajaba en Beca Calquiní, se animara a participar en estos talleres, ¿no? Experimentar, estar trabajando con otro tipo de población, no solamente sus pares, sino tal vez un poco mayores que ellos, ¿no? El aventarse, en estar en las actividades, aplicar las técnicas, estar involucrados en todo este proyecto, les funcionó a ellos en sus actividades propias que realizaron en secundaria, cuando ellos impartieron un taller también y aplicaron sus técnicas. Creo que ya tomar un poco más de seguridad en esa parte de aventarse a hacer las cosas. El municipio que logró salir, que pudo salir a las calles a repartir información y a trabajar como con la comunidad, fue el municipio de Chocó. Realmente los chicos tienen otra perspectiva, ¿no? Al momento de lograrles dar la oportunidad de que ellos también expresen cómo aprendieron la información, llevarse toda esa parte y ellos replicarla, pues es algo que sí les quedó muy marcado y que también causa mucha satisfacción ver, porque los mismos chicos son los que te piden el poder trabajar, que te piden el poder continuar las actividades. Entonces, que continúen ellos dándose cuenta de que esa información es importante, de que la información que a lo mejor tenían era errónea, o de que la información se puede no solo impartir a todo el plantel, sino también impartir en la comunidad. Entonces, es algo que sí causa mucha satisfacción. Y bueno, de manera personal también, ver que los chicos crecen de esa manera también es satisfactorio. A las y a los adolescentes para que puedan hacer las actividades que ellos mismos crean. No solamente decir, no, sí, se están haciendo las actividades de promotores, ellos proponen y se hacen, sino que ellos mismos creen nuevas cosas, no solamente cosas que, por ejemplo, se les dé el ejemplo de armar unos carteles o alguna charla, ¿no? Que se dio en el municipio de Beca Calquiní. Ellos mismos planearon hacer la réplica del taller y en base a eso, ejecutaron un rally con el grupo que participó, ¿no? Ellos mismos crearon las actividades, se dividieron, crearon los equipos, se organizaron como tal, que sí causó un grado de sorpresa en los maestros, incluso en el director, en verlos así, organizándose, cuestiones que no se cree que los adolescentes sean capaces de hacer, porque según son muy distraídos, pero sí son capaces, tienen las habilidades, tienen las oportunidades. Solamente como que abrirles estas puertas y estas ventanas a que ellos puedan trabajar en conjunto. De capacitación en cuanto a docentes, creo que en todos los municipios ha sido un poco, al principio ha sido un poco difícil porque están acostumbradas a que ellos son ahora sí que los maestros, los maestros y maestras los que saben, porque su función ahí es como impartir, aparte de educación, pues impartir conocimientos, ¿no? Entonces ellos son los que saben. Y que venga alguien a decirles o a darles un taller y a lo mejor cuestionarles si saben o no saben, pero pues saben de los temas, pero es un poco complicado, ¿no? De asimilar al principio. Pero ya conforme se fueron pasando, o sea, conforme se va desarrollando el taller en las sesiones, pues ellos se van involucrando y al final, pues terminan también involucrándose con los grupos de promotores y de promotores. Había maestras y maestros que se habían quedado como a cargo de los grupos de promotores, ¿no?
pues sí, de revisar y supervisar que se hicieran a cargo las actividades. Entonces solamente es como al principio un poco la resistencia que tienen, pero conforme van tomando la decisión, pues se dan cuenta que pues son sesiones realmente pues planeadas y estructuradas de acuerdo a ellos y ellas, ¿no? Que no es algo como ir a alguien a hablarme nada más por algo. Entonces creo que eso es una de las, algo de lo que podemos rescatar. Y en cuanto a los adolescentes, pues como se trabajó con poblaciones no, que no solamente estaban en las cabeceras municipales, sino en poblados, eran bien recibidas, ¿no? Porque había comentarios como, hace aquí no nos llega mucha información, había un municipio en el cual no tenía ni siquiera acceso a internet y su único medio como para distraerse era salir a jugar a las calles. Entonces el que ellos tuvieran como otras personas que vienen a hablarnos de temas de su interés era algo que les mostraba pues cierta satisfacción, ¿no? De ahí, bueno, de ahí el resultado de los grupos de promotores y promotores.